Buenas tardes, Jone. Buenas tardes, Lice. Bien, entonces vamos comenzando el día de hoy. ¿Cómo estuvo la tarea, jóvenes? La tarea, el problema, ¿no? ¿Todo bien? ¿No? ¿No había alguna duda? ¿Alguna duda por ahí? ¿No había un problema? Muy difícil, dicen. No, estaba fácil. Ya, yo sé que como estamos comenzando, evidentemente algunos alumnos van a tener problemas, porque siempre cuesta comenzar, ¿ya? Bueno, de los dos problemas que envié para el práctico, el primero lo hicimos parecido, ¿no? Claro que en el segundo ya hubieron unas variantes, bueno, tampoco son tan complicadas, pero bueno, al final hubieron variantes. Entonces, para que vayan afianzando cómo se resuelve ese tipo de problema. A ver, el 1 ya, ya hemos hecho parecido, digamos. El 2 tiene esas pequeñas variantes y hoy día lo vamos a resolver el 2 para ver si han hecho bien o han hecho mal en cuanto al procedimiento, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Y saquen su calculadora, ustedes van a hacer los tipos, los cálculos, ¿ya? Ya comparto pantalla entonces. ¿Dónde está el problema? Está aquí. Comparto. Ya. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, voy a bajar. Entonces, el problema 6, bueno. Me imagino que lo han, bueno, es parecido a lo que hemos hecho en clase. El 5 también es parecido, pero tiene unas variantes. Ya, entonces, vamos a tomar en cuenta esas variantes, a ver cómo se resolvía. Por ejemplo, acá, en este problema, dice, leyendo ya el problema, ustedes lo han leído varias veces, ¿no? Bueno, aquí es este panadero, no sabe cuánto va a preparar, ¿no? Si va a preparar 3 docenas, si va a preparar 4 docenas, si va a preparar 5 o 6 docenas. Esa es su preocupación del panadero. ¿Cuánto preparar? Claro, él dice, con esta tabla de acá, él puede vender 3 docenas. La probabilidad que venda 3 docenas, 10%. La probabilidad que venda 4 docenas, 40%. Y así sucesivamente, tiene sus probabilidades. Ahora, bueno, este es un pan especial. Pudiera ser un panetón, ¿sí? Porque un dólar son 7 pesos, un panetón. A ver, voy a ver aquí en sala de espera. Ya, aquí hay dos personas que están queriendo entrar. No nos lo admitimos, ya. Bien, entonces, le estaba diciendo que el precio, voy a dejar de compartir para que desaparezca este recuadro color naranja. Ahora sí, comparto pantalla. Ya, a ver acá. Ya, ahora sí. Entonces, como le estaba diciendo, el problema dice, ¿no? Que el precio de venta de este pan especial es un dólar. Estamos hablando de más o menos 7 bolivianos ese pan, ¿no? Pudiera ser un panetón, ¿ya? Digamos que estamos en época de fin de año. Ya, ahora, el problema también dice que su costo unitario es dólares 0,5. ¿Ya? 0,5. Estamos hablando en bolivianos 3.50, digamos, ¿no? Pero bueno, en dólares 0,5, ese es su costo unitario. Ahora dice, no, el pan que no se vende, ¿no? Se lleva a la mesa de descuento en donde se vende a 0,5 la pieza. O sea, bueno, este pan, digamos, si no se vende, se lleva a la mesa de descuento donde se lo vende a su costo unitario, ¿no? Su costo unitario 0,5 era, entonces se lo vende a ese mismo precio. Pero ojo, aquí hay un dato que dice, aún a ese precio, la mitad del pan de la mesa de descuento no se vende y hay que botarlo. O sea, por decir, nos sobró una docena, ¿ya? O nos sobró, por decir, 2 docenas,
no se vende todo, ¿no? O sea, se lo vende a dólares 0.5, pero no se vende todo, se vende la mitad. O sea que si nos sobró dos, vendemos solamente uno. O sea, ahí está, digamos, el problema, ¿no? Dice ese dato. Aún a ese precio, la mitad del pan de la mesa de descuento no se vende y hay que botarlo. Bueno, como este pan es un producto perecedero, bueno, en este problema está condicionado de que el pan se bota, digamos. En concreto, si nos sobró dos, la mitad se bota y vendemos uno, recuperamos uno. ¿Ya? Ya, entonces, ahora lo que ustedes tienen que decidir es, por ejemplo, trabajar por unidad o trabajar por docena. Sí, yo no sé cómo habrán trabajado ustedes, pero bueno, eso hay que decidir, ¿ya? Y al final la decisión es la misma, ¿sí, ya? Por ejemplo, acá este problema como está, vamos viendo sus datos. Aquí están los datos. Aquí está, el costo unitario. Entonces tenemos que decidir si vamos a trabajar por pieza o por docena, ¿ya? Entonces es preferible trabajar por docena. O sea que este costo unitario de dólares 0.5 por pieza hay que transformarlo por docena. ¿Por qué por docena? Porque aquí, miren, aquí está la demanda. Demanda de pan en docena, dice, en docena. Entonces preferiría dejarlo en docena. Si trabajamos por unidad, estas docenas tendríamos que llevar la unidad. ¿Cuántas unidades son tres docenas? Son 36, ¿no? Entonces así tendríamos que convertirlo esto a unidades. Pero mejor, llevémoslo a docena. Entonces, se respeta esta unidad y el costo unitario, el precio de venta y el precio de recuperación lo llevamos a docena. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando por docena. Pero ojo, también podemos trabajar por unidad si queremos. Al final da lo mismo. Ya, vamos a trabajar por docena. Entonces decimos, una docena tiene 12 piezas. Pieza con pieza se simplifica. El costo unitario, dólares 6 por docena. El precio de venta, $1 por pieza. Ya, una docena tiene 12 piezas, pieza que se simplifica, queda dólares 12 por docena. Y el precio de recuperación, vale 0.5 por pieza, una docena tiene 12 piezas, se simplifican las piezas, $6 la docena. Pero ojo, ahora, de todo lo que sobra, solamente la mitad se vende. Repito, si sobró 2, se vende uno. Si sobró 4, se vende 2. Si sobró 1, se vende media docena. Ya está entonces definido nuestro costo unitario, precio de venta y precio de recuperación por docena. Nuevamente utilizamos esta expresión de ganancia que dice que es ingresos por venta menos los costos. ¿Ya? Y ahora ya vamos construyendo la matriz, ¿ya? Esta es la matriz. Entonces son 4 eventos, ¿ya? Vender 4 docenas, su probabilidad es 0.10. Vender 5 docenas, 0.4. Vender 6, 0.4 y así sucesivamente. Y este panadero tiene 4 alternativas, ¿no? Preparar 4 docenas, ¿cuánto va a preparar? ¿5? ¿Va a preparar 6? ¿Va a preparar 7? Eso es lo que vamos a averiguar, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular estos elementos de esta matriz, ¿ya? Entonces, saquen su máquina. Saquen su calculadora, me van a colaborar con los cálculos, ¿ya? Entonces, a ver, multipliquen. O sea, podemos vender 4 y hemos preparado 4, ¿ya? Vendemos los 4. 4 docenas a dólares, precio de venta es 12, ¿no? Por 12. Menos, y ahora nuestro costo, 4 docenas por, nos cuesta a 6. Ya, ¿cuánto han sacado esta ganancia en dólares? $24. A ver, un poquito, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a escuchar a todas las... A ver, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, licenciado, era Liliana, por 3 docenas, 3, 4, 5 y 6. ¿Ah, no era 4? Así estaba en el enunciado. A ver. Venía desde el 3 hasta el 6. Sí, listo, te puso desde el 4. Perfecto, muy buena observación, Camacho.
A ver, voy a chequear, comparto pantalla, a ver qué ha pasado acá. Ah, ya, efectivamente, a ver aquí, me voy a fijar el enunciado. Ah, sí, desde 3G, ya, bueno, entonces, muy buena observación. Y vamos a sacar cualquier cosa. Ya, este entonces es 3. 3. Esto sale 3. Ah, perdón, este sería 4, pues va subiendo de uno en uno, ¿no? 4 sería listo. Así es, de 3, este va a ser 5, va hasta 6 docenas nomás, ya. Y entonces estoy rectificando porque hay un error ahí. Ya, entonces son 4. Ya, entonces... En la última probabilidad de valencia, 0,10. Y ahorita lo anotamos, ya. Ya. Claro, porque la suma me tiene que dar 1. Entonces, con este 0,11 no me va a dar ni cantando 1. Ahora sí, ya. Entonces, vendemos 3 docenas a bolivianos, dólares 12, y con menos nuestro costo, 3 docenas por 6 dólares. Ya, ¿cuánto han sacado acá? 18 dólares. 18 dólares. Ya. A ver, ¿los demás están de acuerdo? ¿Está por ahí? Sí, licenciado. Perfecto, entonces vamos construyendo los elementos de esta matriz, ¿ya? 18, ah, y aquí en la ganancia 1, 2, acá se puede vender 4, se puede, porque estos son estados futuros. Aquí le voy a agregar estado futuro, ¿ya? Futuros. Ya, se puede vender 4, pero solo me han preparado 3. Y lo que hemos preparado se vende. Por tanto, aquí la ganancia es 18 nomás, ¿sí? Ya. Esta ganancia es 18. Bien, acá igual se puede vender 5, pero solo hemos preparado 3 nomás. Entonces, lo que se preparó, se vende. Obviamente, estamos perdiendo de ganar. Hay un costo de oportunidad que en este caso no estamos tomando en cuenta, que tomaremos en cuenta en otro problema, más adelante. Ya, aquí lo mismo, se puede vender 6, pero solo hemos preparado 3, ¿sí? Vendemos lo que tenemos, 18. Ya. Bien, ahora sí, acá. Aquí, se puede vender 3, hemos preparado 4. Ya, entonces, esta ganancia, 2,1, vamos acá colocándola. Entonces, aquí, 2,1. Ahí 2,1. Ya, entonces aquí. 2,1. Se puede vender. ¿Cuánto se puede vender? Se puede vender 3. Aquí voy a anotar. 2,1. Se puede vender 3. Ya. ¿A cómo se vende? A 12 dólares la docena. Ya, pero ¿cuánto hemos preparado? Hemos preparado 4. Ya, aquí lo anotamos. ¿Dónde está? Preparamos 4, ¿ya? Docenas. ¿A cómo estamos vendiendo? Perdón, ¿a cómo hemos comprado? Hemos comprado a dólares 6, ¿ya? Entonces acá yo lo voy a... 6 dólares la docena. Perfecto, acá serían 6 dólares. Ya. A ver, ahora volvamos a la matriz. Vamos a la matriz. ¿Cuánto nos ha sobrado? Porque miren, se puede vender solamente 3, hemos preparado para 4. ¿Cuánto nos sobró? Nos sobra 1, ¿no ves? Y entonces esa sobrita no se bota, se recupera. Entonces hay un ingreso adicional, ¿ya? Más una docena. Ya, pero eso, ¿a cuánto se vende? Se vende a... Pero antes de eso. A 3. Ya, pero sobró una docena. Pero el problema dice aquí arriba que no todo se vende, ¿no? Hay una parte que dice, aquí dice, ¿no? Ya. Dice, ¿no? Se lleva a la mesa de descuento en donde se vende a dólares 5 la pieza. Aún a ese precio, la mitad del pan de la mesa de descuento no se vende. Y hay que votarlo. Entonces, aquí
esta sobra, que es una docena, lo multiplicamos por cuánto. Si la mitad se bota, ¿por cuánto lo multiplicamos? Lo multiplicamos por un medio o por 0,5. ¿Sí, no? Por media docena. Ya, entonces acá por 0,5. Lo multiplicamos por un medio porque la mitad se bota. Ya. Bien. Ahora, claro, no, y nuestro precio de recuperación, ¿cuánto vale? Vale $6 la docena. Ya, entonces hagan los cálculos, ¿cuánto sale esta ganancia? 2,1. Esta sería la ecuación, la expresión, ¿no? Para el cálculo. Listen, tiene que borrarle lo que dice una docena. ¿Dónde? Ay, claro, se simplifica, pues, ¿no? A ver, ¿dónde? Ahí está. Dice. Esta docena con este se va. Este con este también se va. Este con este también se va. No, está bien las unidades. ¿Está? Sí, dicen, pero es es más media docena, no una docena. Claro, lo que pasa es que se multiplica, pues, ¿no? Una docena por un medio es media docena. O sea, es lo mismo, ¿me entiendes, no? Sí, se ya, multiplica. O sea, una docena por un medio, esto hace media docena. Yo le he puesto acá un medio para indicar que la mitad se vende, la mitad se bota, ¿ya? Pero si usted quiere lo pone acá, ¿no? En vez de uno le pone media y este un medio lo manda al diablo, digamos, ¿ya? Es lo mismo. Va a salir el mismo valor. ¿Ya? 15 sale, Licen. A ver, ¿qué dicen los demás? Sí, Licen, sale 15. Perfecto. 15. Entonces, volvemos allá a la matriz. Vamos completando acá. 15. Ahora aquí se puede vender 4. Sí, hemos preparado 4. ¿Cuánto será nuestra ganancia? Aquí, por ejemplo, no sobra ni falta, pues, ¿no? Preparamos 4 y podemos vender 4. Todo lo que se prepara se vende, no sobra nada. Es la ganancia 2,2, ¿no? Entonces, está medio pele mi conexión a internet, jóvenes, como en todo lado. Ojalá se escuche bien lo que estoy hablando. Ya, entonces acá sería 4, ya, a dólares. Y aquí sería 6. Entonces no hay nada de sobra. No sobra nada. Ya, repito, podemos vender 4 a 12 y hemos preparado 4, lo vendemos a 6. ¿Cuánto sería nuestra ganancia 2,2? 24. Ya, 24. ¿Qué es el resto? Sí, Licen. Licen. Perfecto, 24. Entonces ya tenemos 24. Vamos llenando esa matriz. 24. Ya. Entonces, ahora, aquí se puede vender 5, pero hemos preparado 4 nomás. Entonces lo que se prepara se vende. Por tanto, aquí la ganancia es 24. Aquí se puede vender 6. Hemos preparado 4. Lo que preparamos se vende. Quedamos así, obviamente, aquí hay dos clientes satisfechos. Pero bueno, sigue siendo 24. Ya está. Ahora, así sucesivamente, ustedes tienen que calcular las demás ganancias o pérdidas monetarias. A ver, calculemos esta más de aquí. La 3,1. Entonces, voy bajando para calcular la ganancia 3,1. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechar esto de acá. Control C. Y aquí en 3,1. Ahí. Ya en 3,1 vamos viendo. Se puede vender 3. Hemos preparado 5. Se puede vender 3. Se puede vender 3, hemos preparado 5. Entonces acá vendemos las 3, preparamos 5. Y ahora, ¿cuánto nos sobra acá? Si podemos vender 3, hemos preparado 5, sobran 2, ¿no ves? Sobra 2 docenas. Aquí le pongo el 2. Sí. ¿Ya? Pero ojo, no todo se vende, pues no. De estas 2 docenas, aquí la mitad nomás se vende. Entonces acá quedaría nomás una docena, ¿no? Porque este 2 con este 2 se simplifica,
quedará nomás uno. Ahora, esto, esta sobrita se vende a dólares 6 la docena. Entonces, ¿cuánto sale aquí? A ver, hagan ese cálculo. 12, dicen. A ver, ¿qué dice el resto? 12. 12, perfecto. Sí, dicen. Ya, 12. Anotamos acá 12. Ya, así sucesivamente calculan las demás ganancias. A ver, calculen, yo los espero los 2-3 minutitos y para que calculemos después el valor monetario esperado y elijamos la mejor decisión, ¿ya? Entonces calculen las demás ganancias, yo los espero, tienen un par de minutitos y luego me dictan, ¿ya? Vayan calculando, vayan trabajando duro y parejo. Ya calculamos. A ver, díctenme, de todas maneras los demás se van a fijar, si está mal lo tachamos, pues, ¿no? Hacemos cruce de información, ya. ¿Cuánto sale según usted, señorita? O no, según usted, joven. 21. ¿Cuánto? 21. 21, ya. 30. 30. Sí. Perfecto. Y también 30 al otro lado. Sí. Ya, lo demás vayan chequeando y si es que hay alguna observación, me dicen. Y por último, si no, lo calculamos, lo recalculamos para ver si realmente sale eso, ¿no? Ya. A ver, ¿la última fila lo tiene calculado? 4.1 sale. ¿A con decimales sale? Sí. Ya, de todas maneras. No, 9. ¿Cuánto? No. La fila 419. Ahí, ahí, la fila 419. Ya. Luego. 18. 18. Ya. 7. 7. 27, dicen. 27. Ya, a ver qué dicen los demás. Ya vamos a cruzar información. Dice Dandel. 27. Ya. Dicen, donde puso 7 es 27. 27. Y donde puso 27 es 36. 26. Aquí es 36. 36, sí. Sí, dicen. Ya. A ver, sigan chequeando. Por ahí le he pelado en la anotada. Está bien, Licen. Ya, entonces, según su compañera, a ver, vamos a dejar de compartir, pero voy a grabar porque por ahí, porque esto yo lo voy a enviar a la nube igual, ya. Obviamente lo voy a acomodar bonito para después mandarlo a la página del Moodle de la Gabriel. Ya, por si acaso, todo lo que hemos hecho hasta ahorita lo he enviado yo a la página, al Moodle. Los problemas que hemos resuelto, el 1, el 2, el 3, los prácticos. Esto Zoom, también lo he grabado y eso también lo he llevado allá a la plataforma, a la nube. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con esos cálculos? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, bien. Vamos compartiendo pantalla y vamos haciendo lo que falta. Ya. Ya está la matriz de consecuencia, pero este problema no pide matriz de consecuencia, ¿no? La pregunta es, ¿este panadero cuánto debe preparar? Esa es la pregunta. Entonces, para responder esa pregunta, hay que calcular el valor monetario esperado. Entonces, hay que multiplicar 0.10 por 18, más 0.4 por 18, 0.4 por 18, más 0.1 por 18, y esto sale 18. ¿Ya? Ahora aquí. Aquí abajo hay que multiplicar 0.10 por 15, más 0.4 por 24, más 0.4 por 24, más 0.1 por 24. O dicho de otro modo, 0.9 por 24, más 0.1 por 15. ¿Cuánto sale este valor monetario esperado? 23.1. Ya. A ver, los demás van a ir verificando para que vamos cruzando información. Ya. Y aquí la tercera alternativa. 24.6. Según el enunciado, esa era nuestra mejor alternativa, ¿no? Aquí está la respuesta. 24.60, dice. Entonces, parece que hemos achuntado. 24.6.
¿Y esta última? 22.5. 22.5. Ya, a ver, le voy a dar tiempito para que los demás también verifiquen, ¿ya? Porque yo sé que algunos lo han resuelto en su casa como el práctico y me están dictando directamente, ¿no? Está bien, sí, que hayan trabajado. A ver qué dicen los demás. Tengo 47 alumnos conectados. Son ustedes algo así como 80 o 60, creo. Voy a actualizar ahorita porque como hubo adición y retiro. Ya. ¿Está bien, Geraldine Moreno, esos cálculos? ¿Hay alguna observación por ahí? Jocelyn Salvatierra. Ya, entonces parece que no hay ninguna observación. Entonces voy a compartir pantalla para ir terminando este problema. Ya. Bien, entonces ya tenemos nuestras alternativas, nuestros estados futuros. Ya hemos completado acá la matriz con sus ganancias monetarias. Hemos calculado el valor monetario esperado para cada alternativa de decisión. Ahora, con cierto criterio, se elige aquella alternativa de decisión que presente el valor esperado más alto. En este caso es la quinta alternativa. Entonces, decisión final, ya, entonces aquí voy a copiar esto de acá. Ya. Control C. Y me voy aquí abajito de mi matriz. Porque ya una vez construida y completada la matriz, uno ya, uno concluye, ¿no? La mejor alternativa es D3. Preparar, o sea que este panadero debe preparar, minúscula, preparar, ¿cuántas docenas? 5 docenas. Cerramos paréntesis. Porque presenta el valor monetario esperado más alto. Ya. Bien, entonces el problema, este segundo problema de este práctico, termina ahí. Esa es la mejor alternativa, la quinta. Bien, este problema lo he querido resolver, lo hemos resuelto porque en realidad tiene unas pequeñas variantes, ¿no? Con el tema de las unidades, que aquí quedaba por pieza, ¿no? Y aquí daba por docenas, la demanda, entonces, por eso lo he resuelto, ¿ya? Voy a mandar para el día lunes otros dos problemitas para que me resuelvan para el día lunes, ¿ya? Entonces, esto si quieren me lo presentan tal como lo han hecho y algunos me lo han mandado, está bien, bienísimo, ya no hay drama, ¿ya? Solo lo quiero resolver para que sepan que si lo han resuelto bien o no, por lo menos en la parte del procedimiento, ¿ya? Bien, dejo de compartir pantalla para algunas consultas, algunas preguntas que tengan. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes de que dé por finalizado esta reunión? ¿Sí? ¿Me están escuchando, jóvenes, o no? A este internet, Sí, sí, lo estaba escuchando. Perfecto, porque a veces está muy baja la conexión de Wi-Fi. Está fallando por todos lados. Sí. Pero bueno. Dicen, disculpe, dígame, estos dos ejercicios que le mandamos la mano. ¿Cómo dice Salvatierra? Primero Salvatierra y después Natalie, ¿ya? Dígame, Salvatierra. No, listo, le decía que todo bien se entiende, perfecto. Ah, perfecto, Salvatierra. ¿Qué me decía Natalie? Natalie.
Disculpe, Licen, estos dos ejercicios, los que nos había dado de tareas, se los enviamos nomás al número de tareas, ¿no? ¿Cómo no entiendo? ¿O no? Estos dos ejercicios que nos dio hoy día, ¿lo enviamos al grupo, al número de tareas? Claro, tienen que enviarlo. Pasa que algunos ya lo han enviado, digamos. Ya un buen porcentaje ya lo han enviado. Entonces, hay que enviarlo nomás, no hay problema, ¿ya? Hay que enviarlo. Porque algunos ya me han enviado, pues tampoco lo voy a rechazar, digamos, ¿no? Entonces, envíelo nomás, no hay problema, ¿ya? Y como lo he dado recién en la mañana, inclusive me lo pueden enviar esto, más lo que yo dé junto el día lunes, ¿ya? Porque voy a dar unos dos o tres ejercicios más para que me presenten el día lunes. Entonces, todo junto, si quieren, me lo envía el día lunes. No hay problema. Pasa que recién en la mañana le envié yo a la administradora, entonces muy atrás mano, ¿no? O sea, ya, dígame alguien por ahí, alguien. Cota, ¿qué dice Ángel? Dicen, descansemos con la tarea. ¿Sabe qué? No, o sea, no estoy dando mucho, más bien estoy dando uno, estoy dando dos, o sea, porque no quiero llenarle con 10 ejercicios, como se hace en una clase. Es el licenciado que menos le da, ¿no? ¿Qué dice Salvatierra? Es el licenciado que menos tarea da, digo. Sí, pero porque... Está bien así. Porque, no quiero darles mucho. Por ejemplo, en una clase presencial yo les doy un práctico de unos 15, 20 ejercicios. Ya, pero ahorita, por ejemplo, no lo veo conveniente, porque por ahí se van a desmotivar más bien. Entonces yo prefiero darles a poquito que vayan haciendo, ¿no? Preferirle avanzar poco que se entienda, que darle un montón, que no entiendan nada. ¿Ya? Entonces mi práctico queda, que yo daba presencial, que son 20 ejercicios, lo estoy dando de a poquito, ¿ya? De a poquito. No quiero darle yo los 20 de problemas y que me hacen el 1, me hacen el 2, no. Poco a poco, ¿ya? Al final, se puede avanzar rápido más por el Zoom. O sea, eso es lo bueno, digamos. Ahora la cosa es, pues, si entienden o no, ese es otro drama, digamos, ¿no? Que lo voy a averiguar cuando tome examen, digamos. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta por ahí, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta antes que se corte? Antes que se corte el Zoom. ¿Licen, el video de la clase de hoy lo vas inmediatamente al Moodle? Claro, yo, por ejemplo, termino esta clase, yo agarro, primero lo subo a YouTube, hasta me convertí en YouTuber ya, lo subo a YouTube, de YouTube, pum, lo jalo al Moodle, porque no se puede subir directamente al Moodle, o sea, hay que subirlo primero a YouTube, o si no, al Google Drive, y de ahí ya recién jalarlo a la nube de la galería. Está bien. Ya le hice ingreso. Yo lo veo por YouTube, no puedo verlo por Moodle. Está bien. ¿A usted lo ve por YouTube? Sí, Lice. Ah, ya, perfecto. Sí, porque está por YouTube para todo el mundo. Ya, entonces, antes de subirlo yo a la plataforma de la Gabriel. Una pregunta, Lice. Dígame, Mónica, Geraldine. Una pregunta, qué día. Quería saber si en las probabilidades siempre tiene que ser el mayor resultado o pueden ser cualquier número bajo o menor que las que nos dio. Bien, las probabilidades en este caso, voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. En este caso, estas probabilidades son datos, digamos, ¿no? Ahora, dependiendo de cómo es el costo unitario, el precio de venta, va a depender mucho de eso. La mejor opción pudiera ser la tercera o pudiera ser la sexta. O sea que no siempre va a ser aquella que tenga la probabilidad más alta. No siempre. O sea, en este caso, nos salió la tercera alternativa, ¿no? Que tenía probabilidad alta. Pero no, porque eso depende del costo unitario. Depende del precio de venta y depende del precio de recuperación. Entonces, tranquilamente aquí nos puede salir, qué sé yo, como respuesta, la mejor, preparar tres docenas. ¿Ya? Entonces, no porque la probabilidad aquí sea alta, me va a salir la 4 o la 5. No. ¿Ya? No. Ahora, en este caso, en este problema, estas probabilidades son datos. Pero en otro problema,
Esas probabilidades hay que calcularlas con nuestro conocimiento de estadística descriptiva. Ya, pero eso lo vamos a hacer en otro problema. ¿Ya? Bien, dejo de compartir pantalla. No sé si respondí su pregunta, señorita. Creo que era, me preguntó Vidal. No sé, no me acuerdo, pero alguien me preguntó. Sí, compañera, para no sé si entendí otra cosa. No sé si se refiere a que se debe elegir un número menor. Eso es, depende del ejercicio. Este ejercicio, digamos, nos pide hallar la probabilidad más alta para que no se pierdan tantos panes, digamos. Pero hay otros ejercicios que te piden hallar la mínima probabilidad. Depende cuando compras algo o quieres economizar. ¿Vas? Ya. Ya. Claro, depende del problema, ¿no? A veces pide, en este caso estamos maximizando, ¿no? Yo le había planteado un problema de para minimizar, ¿no? Si son costos, por ejemplo, hay que minimizar en ese caso. Pero mayormente los problemas que yo en el práctico, el 99% son para maximizar. Ya, vamos a maximizar ganancias. Esto por el tema del valor monetario esperado. ¿Ya? Solamente le digo un problema y va a ser ese único donde dice para minimizar, digamos, ¿no? Pero bueno, mayormente son para maximizar. Bien, ¿alguna otra consulta por ahí? ¿No hay pregunta? Dice lo que sube a Moodle, igual lo pilla en YouTube, ¿no? Claro, como le dije, yo primero lo subo a YouTube y después lo subo al Moodle. Entonces, está en ambos lados. Lo pueden encontrar en los dos lados. Ya, parece que no hay más preguntas. Entonces, vamos a dar por terminada la reunión. Y nos vamos a estar viendo, Dios mediante, el día lunes, jóvenes. ¿Ya? En punto. Ya, a las 6:15 en punto. Para que terminemos igual en punto. ¿Ya? El día lunes voy a hacer un problema donde entren más costos. Por ejemplo, acá solamente el costo unitario era, pero entran, a veces entran lo que uno gasta en publicidad, ¿ya? Ya, entonces nos estamos viendo, Dios mediante, el día lunes, jóvenes, ¿ya? Entonces voy a finalizar esta reunión. Cuídense, jóvenes, ¿ya? Está fea la cosa afuera. La gente se está muriendo. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo el lunes, jóvenes. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Luis.